los reclamos que venimos haciendo, que están haciendo el saco vacío. Y bueno, todo tiene su límite, su paciencia. Hoy nos acompaña la regional, nuestra federación, la CGT regional también. Y este es un aviso, es un pequeño aviso que le queremos dar al Ejecutivo, que una vez por todas entienda que nuestro reclamo no es contra nadie, sino que es contra los trabajadores. ¿Cómo están los trabajadores? Y los trabajadores no están bien. Los trabajadores están preocupados porque no se cumple ni con nuestra ley, nuestro convenio. La pauta salarial que fue firmada unilateralmente por la escribanía de turno, que es un PCN, afuera de cualquier contexto de ley, lamentablemente parece que no lo entienden. Y por eso lo reclamamos. ¿La respuesta del municipio tiene alguna novedad? No, por lo pronto no. Nosotros estamos pidiendo el pase a planta de los compañeros 2014 que quedaron, la categoría 2005-2010, el artículo 41, reapertura de la paritaria, apertura de la paritaria 2022-2023, que es el ingreso de los compañeros 2015 a plata permanente, los concursos, la categoría 2010-2015, un montón de cosas que el Ejecutivo se niega a charlar. Cacho, ¿le ve solución a esto? ¿Vuelven ustedes a la lucha? Sí, la solución, la única solución que tenemos es que el Ejecutivo se ponga a tono con los reclamos de los trabajadores, ¿no? Que no es más ni menos que el cumplimiento de lo que ellos firmaron. Es un deterioro constante, ¿no? El vínculo. Sí, esto no sirve, ni le sirve al Ejecutivo ni a nosotros como trabajadores, que más quisiéramos estar en una paz social, sabiendo que el país está ardiendo en llamas, ¿no? Y nosotros estamos en conflicto permanente, ¿no? Bueno. ¿Qué le dirías a Botafarano y a Cacachado, y vos? Que lo tenés en este momento. ¿Si te sirve estos medios para buscar algún punto de solución? Sí, no. Bueno, acá institucionalmente el intendente Juan Fabiani es que nos tiene que convocar. Si bien yo hablo con Leandro y con Mariano, queremos ser serios también. Institucionalmente que nos convoque nuevamente a una mesa paritaria en la cual nosotros no acordamos la pauta salarial, sino que lo acordó un PCN, lo vamos a repetir, y el cumplimiento irrestricto de la ley de nuestro convenio colectivo de trabajo. Que a nosotros como trabajadores, y a mí personalmente como peronista, no me agrada andar en lucha permanente, ¿no? Pero lo vamos a estar mientras ellos no cumplan con lo que firmaron. ¿Qué instancia están en este momento? ¿Ustedes fueron a trabajo? ¿Pueden ir a provincia también a llevar reclamos? Sí, vamos a judicializar los reclamos ya. Si cae en saco vacío, vamos a trabajo. Si cae en saco vacío, lo único que queda de acá más es judicializar y profundizar la lucha. Contanos quiénes están hoy afuera, Cacho, porque hay mucha gente, ¿no? Sí, hay muchísimos gremios. Vino la Secretaría Regional con 12 gremios adhiriéndose. Están compañeros de la FECIMUGO, cerca de 25 gremios, con su secretario general y compañeros. Ya no pueden ceder más ustedes como municipales, ¿no? Ya el tiempo pasa, la inflación te mata. ¿Cómo juegan ustedes? No, sí, para nosotros es lamentable que el Ejecutivo no entienda de que tenemos que tener una previsibilidad también nosotros. Hasta el día de hoy, nosotros venimos cobrando un 12% de aumento, siendo que la inflación ya está en los 20.000. Y la previsión que se hace es un 80%. No soy economista, es lo mismo que dice el gobierno. Y hay una pauta salarial cerrada con un PCN, vuelvo a repetir, un 47%. Así es insostenible. Nosotros lo que buscamos es una recomposición salarial justa en la cual participe el gremio que tiene el 90% de los afiliados. Y no discutir, sino el cumplimiento de nuestro convenio, nuestra ley, del acta paritario que firmaron que no la están cumpliendo. Después de hoy, ¿cómo sigue la historia, Cacho? Esperemos que sea con diálogo. Veremos, nosotros apostamos al diálogo, se está en una mesa seria, con los actores que tienen que ser, porque vuelvo a repetir, a ninguno de nosotros los trabajadores nos gusta andar todo el tiempo en la calle reclamando y andar peleando más, ¿no? Y menos en la situación que se encuentra en nuestro país. Con esta situación que hay, preocupación siempre son los trabajadores. Obvio, nosotros estamos defendiendo a los trabajadores, ni más ni menos. Que no empiecen a decir de que estamos jugando una interna, de que queremos desestabilizar, no, en lo absoluto, más. Muchísimos de nuestros compañeros han participado para que esta gestión llegue al gobierno. Y sería bueno que también las autoridades ejecutivas, su jefe político, de Cajayare, tome esta palabra para decir que entre nosotros no tenemos que hacer eso.
Gracias, Cacho. No, por favor.